now, can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about, can we talk about me and you? Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos nuevamente aquí en la televisión, canales 101 y 102 de GigaRed en la República Argentina. También estamos aquí en mi canal de YouTube, Alba Televisión. Vamos a ir dando entrada a nuestra invitada del día de hoy, mientras vamos comentando acerca de todos los lugares de donde estamos saliendo. Radio Vox de Estados Unidos y Hello World Radio de Quebec, Canadá. Bien, le aviso a nuestra invitada que está muy bien, que está excelente, que está saliendo espectacular, y enseguida le vamos a dar la bienvenida. A ustedes, si están en radio o en televisión, los invito a venir aquí a mi canal de YouTube, Alba Televisión. Aquí debajo van a encontrar unos botoncitos donde ustedes se pueden suscribir, comentar, compartir, dar like o enviar algún saludo, alguna pregunta a nuestros invitados. Nuestra invitada del día de hoy, como todas las semanas, es desde Miami, la señora Katia Castellanos. Ella ha escrito un libro bárbaro que se los recomiendo, que está en Amazon, que se llama El Efecto Cocuyo, y ahora mismo la vamos a saludar. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Buenas noches, hola, buenos días, Alba. Buenas tardes. Estoy acá, me estás viendo. ¿Ahora en este momento o no? Te estoy viendo, ¿no? Estamos aquí saliendo para todas estas radios, para todas estas emisiones de televisión y para mi canal de YouTube, y estás espléndida, está en orden, todo en orden. Ok, porque me está entrando una llamada y veo ahí en la pantalla que no te veo a ti, pero bueno, perfecto, no hay ningún problema. Si me tienes ahí, estamos bien. Hoy vamos a hablar de los hábitos, Alba, estoy feliz, porque es tan importante, ¿verdad? Porque a veces tú y yo hablamos de cosas que las personas muchas veces pueden decir, yo lo sabía, sí lo sabías, pero no lo estabas aplicando. Entonces nosotros en este canal lo que estamos tratando es de ayudarte para que entonces implementes algunas cosas que sí tú sabes que son buenas, pero no las estás haciendo, porque te cuestan trabajo. Entonces te vamos a decir un poquito por qué la tenemos que hacer y lo importante que es que tomemos conciencia de estas cosas. Bueno, yo tengo una presentación, entonces mientras tú vas comentando, vamos a ver justamente alguna de estas cositas que decía Katia, ¿no? Porque si sabemos una cosa, pero no la aplicamos, es como si no la supiéramos. Así que vamos a escucharla, Katia. Okay. Nosotros hablamos de, cuando hablamos de hábitos, ¿verdad? Anteriormente, ¿te acuerdas que hablamos de organización? Y es realmente crear pequeños hábitos que nos van a ayudar a nosotros para un mayor bienestar, para una mejor vida, ¿verdad? El hábito es algo que nosotros hacemos inconscientemente, sin pensar, y es por eso que tenemos muchísimos, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana y nos montamos en el auto, ¿qué nosotros hacemos? Automáticamente de sentarnos, ya tenemos la llave en la mano, nos ponemos el cinturón de seguridad, ajustamos nuestros espejos, no tenemos ni que pensar, y muchas veces hasta llegamos al trabajo, Alba, y no supimos ni cómo llegamos, ¿verdad? Claro, el camino. Pero ¿por dónde vine? No hábitos, sí, hábitos automáticos, ¿verdad? Pero lo importante es que, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué tengo que sacar hábitos tóxicos y entrar otros hábitos nuevos? Es importante porque cuando ya tú decides, y ahora le voy a decir los puntos, cómo lo tenemos que hacer, decides qué hábitos buenos vas a crear, tú vas, cuando sean automáticos, tu mente va a estar más libre para poderla utilizar en todo ese nuevo crecimiento, en tus metas, en lograr otras cosas en la vida. Te alivia tu mente realmente cuando tú adquieres hábitos que ya son
hábito, o sea, ya es una cosa que haces rutinaria y la vas haciendo porque creaste ese hábito. Entonces es muy importante, el psicólogo y filósofo William James decía, escribió un libro que se llamaba Habit, y él dice que son los que moldean lo que las personas llaman el carácter y la personalidad, y cubren mucha parte de nuestras vidas. Y a veces nosotros realmente no nos hemos sentado a ver cuáles son nuestros hábitos, porque esos son los que definen nuestro carácter, ¿verdad? Una de las formas que adquirimos los hábitos es por medio de la repetición. Entonces, a esos padres y madres que hay por ahí, es muy importante crear estos hábitos saludables para tus niños. Por ejemplo, cuando les decimos ponte la servilleta en las piernas, agarra el tenedor, mientras más nosotros se los estemos repitiendo, pues más es que vamos a crear ese lazo en esa familia, ¿verdad? Porque los niños y nosotros también encontramos confort, bienestar. Sí, está bien. Bienestar, confort. Bienestar en lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo conviertes en un hábito establecido, también lo conviertes en una tradición y ayudas a tu hijo a continuar y a perpetuar esos hábitos que se crearon en tu familia, los que son saludables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primero tenemos que definir? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos positivos y negativos? Por ejemplo, para saber cómo nosotros podemos adquirir más positivos y soltar un poco y eliminar todos los negativos. Por ejemplo, un ejemplo para mí era muy importante, que a mí no me gustaba para nada fregar, para nada. Era fregar los platos, era una tortura, ¿verdad? Pero entonces adquirí el hábito de que mientras estoy fregando, pues pongo un podcast porque me encanta y algo que me da placer aprender. O no sé, escuchar una música linda. Entonces ese momento que estoy fregando realmente lo tomo como para a que sea un hábito de que me da a mí felicidad. Y a la misma vez, ¿verdad? Estoy creando un hábito para toda la vida. Como decía Aristóteles, no, los buenos hábitos creados en la juventud hacen la diferencia, y realmente que lo hacen. Pero para que tú te pongas firme y crees un hábito, el hábito tiene que ser el amor que tú le tienes al hábito. Por ejemplo, vamos a decir que si lo que quieres es, por favor, el día que vaya a la playa, pues tener me puedo poner mi traje de baño tranquila, con felicidad, ¿verdad? Pues entonces eso yo lo tengo que querer más que el donut o el pie que me quiero comer a las 3 de la mañana. No es fácil, porque eso no hay ni que decir, solo a las personas que están creando un hábito, por ejemplo, el hábito de la comida. Sí, o el hábito, Katia, para la gente que esté tranquila, digamos, ¿tú crees en esto que dice aquí nuestra presentación, 30 días cambia de hábitos, cambia de vida? ¿En 30 días se puede cambiar? Tú sabes que hasta Beyoncé, porque hay diferentes filosofías, ¿verdad? Beyoncé dice que ella aprendió que eran 23, y por eso cuando parió a su bebita Blue, ella se aferró a hacer una dieta que eran 23 o 22 días, porque esa fue la forma que ella pensó. Hay otros que dicen que 66 días realmente para integrarlo, pero también nos dicen que 2 semanas ya nosotros podemos reafirmar, creer que ya lo tenemos dentro de nosotros. Así que, mira, ponle el número que tú quieras mientras tengas un número, pues así es que te vas a estar pensando, bueno, ya va a ser parte de mí, ¿verdad? Porque imagínate qué maravilla fuera, Alba, si nosotros tuviésemos como un hábito ya saber la comida que tenemos que comer, cuánto ejercicio tenemos que hacer, y todas esas cosas fuesen hábitos corrientes. Por ejemplo, personas que tengan un hábito establecido de termino de comer y voy a caminar 15 minutos por el barrio, que ya tú sabes que terminas de comer, hasta dejas ahí los platos o los hijos recogen la mesa o el marido y tú vas a dar la vuelta. O sea, pero ya es algo que tú te estableciste como una actividad física, ¿verdad? Entonces, cuando establecemos esto ya, por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que ver es qué es lo que tú haces. A mí me enseñaron, yo viajaba mucho con mi trabajo, y una cosa que me enseñaron a mí fue, por ejemplo, yo decía, ¿qué tengo que empacar?, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que me dijeron, haz una película en tu mente de qué tú haces cuando tú te levantas, por ejemplo, nosotras las mujeres, porque yo no sabía si tengo que llevar, no sé, las gotas de los ojos, la crema de la cara, la pasta de dientes, ¿qué haces cuando tú te levantas? Entonces, cuando un día nada más tienes que hacer eso, agarrar la dichosa libreta, que yo le digo a todo el mundo, porque la vida no tiene que ser regimentada, pero cuando tú la organizas,
se convierte en libertad para ti. Exacto. Entonces tú te sientas y tú dices, abro los ojos y ¿qué hago? Muchas personas se levantan directamente a lavarse los dientes. Otras personas, bueno, pues se hacen un café y no se lavaron los dientes. Cada persona va creando un hábito, pero tú tienes que hacer eso. Hay personas que se levantan a meditar, a rezar. Otras lo hacen en la noche antes de acostarse. Pero es importante que no solamente sepas los hábitos que tú tienes, que hoy mismo analices el hábito que tienes en tu hogar para tus hijos, para que vayas pensando en tu casa como una empresa. Les voy a dar unos cuantos tips que me dieron financieros también, que son tips bien importantes de hábitos que nosotros podemos crear. Pero hablando de lo que podemos hacer, muchas personas dicen, no, pero es como regular mi tiempo. Mira, no hay nada mejor que aprender. Uno de mis jefes nos hizo tener un schedule que teníamos que escribir qué hacíamos por 2 semanas cada 30 minutos. Eso yo me sentí insultada y decía, pero mira, qué bueno. Me ayudó tanto para saber qué actividades realmente yo disfrutaba, dónde pasaba más tiempo, cómo yo estaba gastando mi tiempo, si me gustaba más contestar email, hablar por teléfono. Aprendes mucho y te da mucha disciplina que después te libera para más tiempo. Los niños le da seguridad. Los niños saber que llego de la escuela, mi mamá me está recogiendo, llego, me tienen la merienda. Hay familias que viven en el desorden total de su horario. No hay nada mejor que le establezcas al niño, tiendes la cama, comes la merienda, después hacemos tarea, así. Porque eso se convierte instintivo y va a ser más fácil la vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, analizas lo que tú haces, recuerda lo que tienes que hacer lo que tú haces cada día y después decide qué nueva conducta vas a adoptar. Ok, si lo que quiero es, bueno, bajar de peso, pues entonces voy a hacer mi plan, ¿verdad? Y el plan tiene que ser de a poquito a poco. No puede ser, bueno, pues ahora en una semana voy a bajar 30 libras y me voy a matar de hambre 2 días que no voy a buscar. No, vas a buscar una forma de encontrar cuál es la forma que tú quieres hacer esa dieta y la vas a ir incorporando de a poquito. Por ejemplo, si me levanto todas las noches a las 3 de la mañana a comerme ese donut, bueno, eso va a ser parte de mi nuevo hábito. No lo voy a hacer. Si me levanto y tengo un hambre bestial, me hago un tecito, hago otra cosa, pero no me voy a comer la donut. Entonces, vamos a buscar nuevos hábitos, nuevas actividades, pero tiene que ser que te traiga placer. O sea, no vamos a hacer nada porque si tú no eres de levantar pesas y correr, pues entonces esa no es la tuya. Pero entonces búscate la yoga, la zumba, la bicicleta, otra cosa que a ti te dé placer. Y entonces ya matricúlate en una clase para que te cueste, ¿verdad? O para que tengas un compromiso, ¿verdad? Pero lo vas haciendo poco a poco, pero lo tienes que decidir. Se requieren, dice, 66 días, así que fíjate, como estabas diciendo tú, los 30, pero que en 2 semanas ya una nueva conducta comienza a sentirse como parte de ti, ¿verdad? Entonces también tienes que tener el refuerzo positivo. Tú misma tienes que decir, bueno, pues oye, si toda esta semana ya yo cumplí con que cuando como salgo a caminar 15 minutos, pues entonces, ¿cómo? Bueno, voy a estar más tiempo, no sé, mirando en mi programa de Netflix favorito, una cosa así, ¿verdad? Sí, te voy a contar una experiencia particular. Yo quería cambiar hábitos, quería cambiar algunos hábitos y había leído que en 28 días. Se ve que eso que yo leí me quedó incrustado y a los 28 días y después no, es una cosa que no puedo dejar de hacerla, porque si la dejo de hacer un día, digo, no, pero soy un desastre, no, lo tengo que hacer, o sea, ya está tan incorporado, así que gente, no se tiren para abajo, porque no. se puede. Claro que sí, y tú tienes que ver cómo tú te sientes cuando haces una actividad. Así es como tú sabes si es negativa para ti. Si eres la que te acuestas todas las noches, estás retardísimo y te tienes que levantar temprano y estás poco descansada, irritable, pues entonces trata de ver uh-huh. por una semana, poner esa alarma. Yo tengo una alarma que me dice, que quiere decir, Katia, ya, se acabó. Cierra los ojos, apaga todo y acuéstate a dormir. Sí, porque entonces tiene que ser así, porque también
también, que sabes que hablo tanto de la felicidad, hay una fuerte relación entre los hábitos y la felicidad. Y eso está comprobado científicamente, ¿verdad? La felicidad viene de nuestra conducta. Entonces tienes que decir, bueno, otro hábito que tengo, estoy muy metida dentro de mí desde esto de la pandemia, voy a empezar a socializar, ¿verdad? Ahora que la cosa está más liviana, voy a estar, llamar a una amiga para ir a almorzar. Ciertos hábitos, una vez al mes me voy a reunir con mi mejor amiga, vamos a ir a un lunch, ¿verdad? No todo tiene que ser bajar de peso. Tenemos que dormir mejor, tenemos que comer mejor, tenemos que tener más salud, pero también podemos adquirir otros hábitos que nos gusten. Entonces tú vas a examinar, por ejemplo, qué emoción sale con las cosas que tú haces. Por ejemplo, si cuando te lavas los dientes, ¿verdad? ¡Ay, qué frescura tú sientes! Te da placer. Cuando te bañas, ¡ay, qué rico! Pero a lo mejor si estás mirando las redes sociales y estás comparando que si esta tiene mejor carro que yo, que si la otra luce más bonita, que si no, te queda, lo que te queda atrás es un desasosiego, una ira, te sientes mal. Eso es negativo. Entonces ya tú ves, voy a cortar un poquito de tiempo en lo que yo estoy haciendo, que en verdad, en vez de darme esa alegría que me da cuando me baño, cuando me lavo los dientes, cuando duermo bien, ¿verdad? Entonces la voy a tratar de eliminar y la voy a cortar un poquito, porque los hábitos se van desarrollando así a través de nuestra vida, pero tenemos que tratar de hacerlos positivos. Y si nos da tiempo, yo sé que nunca tenemos tiempo suficiente, les quiero decir unos cuantos, ¿verdad? Que yo aprendí, en una clase que cogí, que tenía que ver con nuestros hábitos de finanzas, en nuestras finanzas, fíjate, era bien importante para mí. Aprendí tantas cosas y leí en un artículo también lo que nos estaban diciendo. Por lo menos aquí en los Estados Unidos hay dos cosas que siempre van a pasar: la muerte y los taxis. Entonces esta persona me estaba hablando, los taxis son los impuestos para los que no lo sepan. Y ustedes por allá tienen taxes, ¿no? Pero siempre hay personas que nos ayudan a lidiar con los gastos. Y entonces en esta clase decía que no importaba que tú empezaras a, desde, aunque tengas 40 años y no tengas nada en el banco, si tú tienes una compañía, si tu compañía te deja con un 401k a contribuir, pues contribuye el máximo que se pueda, que aquí creo que son $19,500 o algo así al año, ¿verdad? Porque con la tasa de retorno de un 7%, a los 66 años eres millonaria. Ya me dijeron eso, ya yo dije, bueno, aquí no importa que uno empiece un poquito tarde, ¿verdad? Ahora, también, de tu dinero, me decían, cuando tú vayas a recibir el cheque, prepara el banco que te saque la cantidad que tú digas, ¿no? Como parte del ahorro para que ni siquiera lo veas, para que no lo gastes, ¿verdad? Así es mejor. Entonces, si tienes una tarjeta de crédito, chequear todos tus statements, porque a veces te sobrecargan algo que no es. Leer todos los contratos, porque a veces firmamos un contrato, tiene una multa que tienes que pagar y ni te enteraste de que si estabas tarde, tenías que pagar una multa. No tener mucho dinero cash en la mano, también dicen, porque muchas personas tiendes a perderlo y también lo gastamos con más facilidad. Tratar de pagar a tiempo. Esa es una lección que aprendí porque yo tengo un estoraje aparte de mi casa que guardo cositas que tenía de mi suegra y ahí me cobran $35 si me atraso después del día 5. Así que tengo una alarma que dice porque siempre vas a tener, si te ponen un cargo, imagínate, siempre va a ser más, el doble prácticamente de lo que te digo, es muy difícil, pero es un hábito que fui adquiriendo, digo, no, esto lo tengo que pagar primero. Si vas a agarrar un préstamo que no sea para algo superficial, ¿verdad? Sí, que sea así como para algo que sea realmente un curso, importante. Algo que realmente te traiga un beneficio. Muy importante, decía, que aquí en los Estados Unidos dice que el chance de que te caiga un rayo encima a ti, en la cabeza, es 1 en 700,000. Y aquí mucha gente gasta mucho dinero jugando en la lotería. Juega la lotería, pero guarda, por favor, porque es 1 en 175,000,000 de personas que se la ganan. Y ese dinerito, me enseñaron en la clase, ¡puf!, lo estás botando para la basura. Compara, negocia con las personas cuando vayas a comprar. Aquí se dice en los Estados Unidos, no sé, en los otros países, que tú debes de tener de 3 a 6 meses de gasto de vida en un banco. Y el 69% de nosotros, para nada, tenemos menos de $1,000 en el banco, casi todo el mundo, ¿verdad? Pero dice que si uno pone el 12% del sueldo mensual y lo sacas automáticamente, en 3 años vas a tener más de 4 meses de refuerzo. Así que
creo que hace sentido. Son pequeñas cositas que nosotros podemos hacer, estas tienen que ver todas con la finanza, pero me encantó porque me enseñó a pensar de una manera diferente de cosas que nosotros realmente no hacemos nunca. Entonces, lo más importante, mañana cuando te levantes con libreta a mano, ¿qué hago? ¿Y cuál de estos hábitos que yo hago son beneficiosos? Me levanto, me lavo los dientes, me voy preparando mi té o mi café mientras me preparo mis vitaminas o preparo mi desayuno. Hay muchas personas meditan en la mañana o rezan, voy a preparar a los niños para la escuela. Pero miren a ver, ¿y cuáles son los que te toman más tiempo? Analicen, mire, digan, yo soy mi proyecto. Yo vivo como creando que eres tú la que tienes que crear tu proyecto de vida. Y cuando tú hagas ese cambio, vas a cambiar el mecanismo de tu familia. Tú eres la CEO, tú eres la jefa de ese negocio que se llama la familia tuya. Tus niños son tus empleados y vas a crear, mira, empleados muy exitosos, porque los vas a ayudar en la vida a que esto sea automático. Imagínate que ya saben comer automáticamente, ejercitarse, dormir, tener todas esas cosas que nosotros queremos crear en ellos automáticamente. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué maravilla enseñarle a los niños desde pequeños estas cositas! Mañana ya los veo a todos levantándose con su libreta en la mano para hacer... Háganlo para hacer lo que Katia nos dijo, pero no anoten solamente los hábitos lindos que tienen, anoten todo, porque debe haber algún hábito malo. Me como una hamburguesa, me como por ahí 3 o 4 también hamburguesas. Entonces, vamos a ir relacionando todo. Entonces, lo malo que queremos sacar, y ahí lo tachamos y ponemos algo lindo, ¿no? Algo bueno. Mismo, claro que sí, Alma, qué bueno. Sí, estoy buenísimo. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, igualmente yo por este lado, muy muy contenta, muy feliz, y yo acá mirando a ver cuánto tiempo nos queda, porque nos queda un minuto, así que para que te despidas, porque ya me va a sonar la alarma a mí también, para todo ponemos alarma con Katia. Te va a sonar la alarma. Lo más importante es que realmente nosotros tenemos el poder de hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos, está en nosotros, y nada de asustarse, porque el proyecto es tuyo y lo llevas a tu tiempo. ¿Verdad? Entonces crea tus hábitos en esos niños, cómo guardar su juguete, cómo tender la cama cuando se levantan, viejas conductas y hábitos que son dañinos, ya, toman tiempo y lo tenemos que eliminar y cambiarlo, ¿verdad? Siempre se puede, siempre se puede. Así que vamos a todos pensar aquí, mi proyecto se llama María, mi proyecto se llama Yolanda, mi proyecto se llama, y eres tú. Y crea tu proyecto, que vas a cambiar el ambiente de tu hogar, hacerlo positivo, hacer que todo el mundo se sienta con ganas de vivir. Gracias, Katia, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, y le digo a todas las personas que están del otro lado que Katia es la creadora, la escritora, ahí está nuestra alarma, la creadora, la escritora del Efecto Cocuyo, ese libro que ustedes los pueden comprar en Amazon, se los recomiendo porque es buenísimo y tiene unos consejos espectaculares, además de los consejos que está dando aquí con nosotros todas las semanas. A las personas que están en televisión, muchísimas gracias, Gigared, Canales 101 y 102 de Argentina, Radio Vox en Estados Unidos, y también Hello Arte Radio de Quebec, Canadá, que nos lleva a todo el mundo. Hasta un próximo programa, donde seguramente nos vamos a encontrar otra vez con Katia y con sus sensacionales consejos. Chao, chao. Salud, Alba. Chao, adiós. Chao, chao.